historiador, ¿verdad, Agustín? Sí, un historiador y un hombre joven, como es Patricio Lons, un hombre que de tanto en tanto nos alimenta desde el punto de vista educativo e histórico sobre sus conocimientos precisamente sobre la Argentina y mucho más. Él conoce mucho de la Guerra de Malvinas y nos puede poner en autos qué pasó aquel 2 de abril tan dramático y qué consecuencias dejó, ¿no? ¿Cómo te va, Patricio? Buen día. Hola Agustín, hola Denise, un gusto charlar con ustedes. Buen ¿Qué día. tal? ¿Y quién más está? ¿Enrique? Enrique, Enrique, ¿no? sí. Sí. Bueno, Enrique, vos no te acordarás de mí, pero yo era muy jovencito, estaba terminando la carrera de periodismo y trabajé con vos en Radio América, en tu Ah. equipo de producción. Ah, muy Así que bien. tengo un gratísimo recuerdo de haber trabajado contigo. Pero Eso qué placer. es como llevar la escarapela en la solapa, decir que trabajaste con Enrique. No, bueno. Más o menos. No, no, no. Fue uno de los Es grandes historiadores. el mejor diploma que podés mostrar en cualquier lado. Bueno, La verdad. contanos un poco cómo tenemos que leer hoy la historia de aquel 2 de abril, Patricio. El conflicto por Malvinas en realidad sigue vigente, ya que todos los conflictos iniciados desde antes, porque la guerra de Malvinas ya se venía perfilando desde el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ya se veía el riesgo de un enfrentamiento militar. Acordate que María Estela Martínez de Perón envió las fragatas Stormy a enfrentar a la misión Shackleton, a la que la cañoneó inclusive, la obligó a refugiarse dentro de las islas. Es decir, era un problema que se venía sí o sí. Y ya en 1981 los ingleses habían decidido que como se había encontrado petróleo, no se iba a negociar ya la devolución de las Islas Malvinas. Y ya luego, bueno, las Islas Malvinas forman parte de la iniciativa de defensa estratégica anglo-norteamericana, así que se ha vuelto todavía mucho más difícil. Las consecuencias las vivimos hoy de este problema, que en realidad lleva siglos, ¿no? El enfrentamiento con Inglaterra nace con Enrique VIII, pero hoy las consecuencias están en que Inglaterra sigue apoyando movimientos separatistas en la Argentina, los movimientos indigenistas mapuches, se sigue avanzando sobre el territorio argentino. Es decir, nosotros no es que tengamos en riesgo nada más que las islas, porque 11.000 kilómetros cuadrados, si se quiere, tal vez no sería tanto. El tema es que avanzan sobre los intereses del mar argentino, avanzan sobre los intereses patagónicos y sobre la Antártida. Acordate que de 2011 Inglaterra no reconoce la soberanía ni de Chile ni de Argentina sobre la Antártida. Le han puesto de nombre ese sector Tierra de la Reina Isabel II. A partir de esas circunstancias ya no tenemos, digamos, no tenemos reconocimiento internacional. Y por otra parte, llevamos 36 años de democracia absolutamente colonial, ¿no es cierto? Acuérdate cuando terminó la Guerra de Malvinas, hace unos pocos días en la Cámara de los Comunes, creo que fue el nieto de Churchill que dijo: los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levante nunca más. Y llevamos 36 años de democracia donde lo que único que se ha hecho acá es destruir la educación. ¿Te acuerdas, Agustín, cuando éramos chicos? Sí, Nos tocaba claro. la educación argentina, éramos uno de los 10 países con mejor nivel educativo. Éramos el país con mejor nivel educativo en todo el continente americano, seguro. Teníamos Seguro. en la época, en la década del 30, del 20, teníamos mayor nivel de alfabetismo que Francia. Sí, A ver, claro. ¿qué? Es cierto. Y sí. Es cierto, teníamos un nivel altísimo, una educación que produjo 5 premios Nobel, en fin, una educación que hizo ganar varios premios Cervantes, una educación que produjo ingenieros. Acordate cuando en su momento, y no hace mucho, todo el sistema hidráulico de Holanda lo manejaba un ingeniero argentino. Enseñarle hidráulica a los holandeses es como pretender enseñarle ajedrez a los rusos, ¿viste? Tendrán que ser muy buenos. Claro que sí. Para que te digan, che, este es mejor que los nuestros y lo contratamos, tenés que saber muchísimo. Entonces, bueno, se ha destruido el aparato industrial, se destruyó la familia y se desperdició toda la experiencia de la guerra. Los países, cuando van a una guerra y pierden, ¿qué hacen? Se relamen las heridas, aprenden de sus errores y mejoran porque
si se van a tener que volver a enfrentar, quieren que los agarren en mejores condiciones. No, acá por el contrario. Todo lo contrario. Se destruyó todo el puño helado de la patria, demostró ser de una efectividad. Y vos pensás que todas las marinas de guerra del mundo han modificado sus sistemas de defensa estudiando los ataques argentinos. Hace poco me llegó un trabajo de un estratega norteamericano muy importante, al cual se le pidieron diseños de juegos de guerra de Estados Unidos para analizar potenciales conflictos, y él rediseñó todo el sistema de ataque aeronaval de acuerdo a la experiencia argentina. Dijo, porque digamos, se vencieron todos los obstáculos y se hizo todo lo que en teoría no se podía hacer. Sí. ¿No es cierto? Entonces, no se podía atacar con aviones, no se podía esto, no se podía aquello, no se podía un montón de cosas y todo se pudo. Entonces, a partir de ese momento hay que considerar que ese aprendizaje, los únicos que lo desperdiciamos fueron los políticos argentinos que se encargaron de demoler eso, demoler la educación. Totalmente. Y hoy, bueno, cada niño argentino nace con una deuda externa, no sé qué, de $10,000, no sé qué se lo gastó el chico cuando recién empieza a usar pañales. Entonces tenemos una Argentina absolutamente colonial, como lo pretendieron, como se inició, ¿no es cierto? Argentina, nuestro problema viene de largo. El 25 de mayo de 1810 fue un golpe cuartelero apoyado por los británicos, no fue un movimiento popular ni mucho menos. Entonces nosotros nacimos como país asesinando a nuestro mayor héroe nacional, que era Santiago de Líneas, y luego fíjate que todavía hoy se sigue persiguiendo a veteranos de guerra. Sí, mirá, sí. Sí, hay un general que fue herido en Malvinas en las dos piernas. De hecho, para escapar tuvo que arrastrarse hasta que dos soldados muy grandotes lo ayudaron a levantarse, que es el teniente coronel Emilio Nani. Creo que era teniente o capitán. El que tenía el parche en el ojo. El parche, ¿no? Le dicen el parche Nani. Luego, ¿por qué él pierde un ojo luego en la batalla de, ¿cómo se llama?, de la Tablada, en 1989, en pleno gobierno de Raúl Alfonsín? Hay un ataque terrorista, que habían sido evidentemente durante mucho tiempo avalados y premiados por los políticos, pero bueno, al final estos atacan al regimiento de la Tablada y este hombre combate y pierde un ojo. Bueno, hoy tiene prisión domiciliaria. Porque cuando era subteniente estuvo en una unidad militar donde habría habido no sé qué cosa, y como él estaba en esa unidad, aprovecharon y metieron de preso a un héroe de guerra. Y en el fondo yo creo que esto es el pago en especies que hace la clase política nuestra a los ingleses para decirles, miren qué buenos cipayitos que somos, qué buenos sirvientes, seguiremos trabajando a las órdenes que recibamos de Londres. De ahí que se han perseguido periodistas, ¿no es cierto? A Casanseu se le prohibió trabajar, yo tuve muchísimos problemas laborales, y como yo, mucho más. De hecho, hay periodistas de que fueron a cubrir el conflicto que luego nunca más quisieron hablar del tema porque les costaba el trabajo. Claro. Entonces, bueno, la persecución ha sido con saña, ¿no es cierto? Así que eso, digamos, la guerra de Malvinas y el conflicto nuestro por nuestros recursos sigue vigente. Lamentablemente, Claro, Enrique, fíjate que, por ejemplo, el sitio de apoyo, la sede de apoyo al movimiento separatista mapuche está en Bristol. Sí. En el número 6 de la calle Lodge, de la calle Logia. Sí, señor. ¿No? Señor. Uno busca themapuchenation.org y se encuentra con que la sede está en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, uno de los jerarcas del movimiento es hijo de un inglés. Hay un tal John Walla, ¿no? John Walla, sí. Sí, no sé si es hijo de inglés o se le han puesto ahí, no sé cómo es que terminó con ese nombre medio peculiar, pero sí, por ejemplo, me llamó la atención, hay una dirigente que se llama Bukolorovsky. Bukolorovsky. Y digamos que a mí no me suena muy mapuche eso, claro, ¿no es cierto? John, más bien que no. Escúchame, Patricio, John tampoco. No, tampoco. El mapuche no, John. Evidentemente. Acá estamos en manos de gente que ha decidido la entrega de la nación, y bueno, nuestra querida y orgullosa Argentina hoy es... Es lo que es.
políticos por un plato de lentejas, ¿no es cierto? Sí, sí, por un plato de lentejas miran para otro lado. Si me dejan de agregar algo que tiene que ver con la actualidad argentina, porque después del acto histórico de ayer, cuando Alberto Fernández resalta la honorabilidad de Moyano, es como lo que hicieron los militares argentinos tratando de recuperar las Malvinas, pero solo con la motivación de mejorar la imagen de su gobierno, que es lo mismo que está haciendo Alberto Fernández. No, ahí, a ver, yo quisiera no mezclar los temas. No, mezclélo. Lo dije con picardía humorística. La guerra de Malvinas no fue un manotazo ahogado del gobierno militar, ni mucho menos. La guerra de Malvinas se la veía venir, te vuelvo a decir. Claro, ya lo dijiste, de la época de sí. Isabelita. Mira, esa guerra era inevitable. La única diferencia fue que los militares tuvieron disposición. Es decir, nos agarra la guerra de Malvinas con nuestros políticos. Y los políticos dicen, bueno, muchachos, por tanta guita arreglamos y quédense con las islas. Es así, ¿no es cierto? No vamos a andar creyendo en la honestidad y patriotismo de nuestros políticos. La diferencia hubiera sido esa, ¿no es cierto? Nuestros políticos se entregaban por lo que costase y nada más. Yo creo que entregarían... han entregado la patria. Entonces, nosotros desde 1976 llevamos un proceso de decadencia permanente, pero desde el 84 a la fecha es mucho más notorio. Sí, absolutamente. Ahora, Patricio, yo no sé si te acordás, con seguridad que sí, cuando cubríamos los vuelos a las Malvinas, que los políticos en Aeroparque lo único que buscaban era la foto, y se llegaron a agarrar a trompadas para subir al avión, cuando las plazas eran menos que los políticos que ¿te acordás que se agarraron a trompada en el aeropuerto? Sí, claro, por Dios. Escándalos que eran indisimulables, además. Un solo político, que no recuerdo el nombre, que tuvo una actitud interesante, que le propuso al gobierno militar, y lamentablemente los militares no se iban y no agarraron viaje, que él decía, llame al Congreso de la Nación, al último Congreso que en su momento actuó, digamos, que fue derrocado en el 76, para que avalen la decisión de su gobierno, le dijeron a Galtieri. Y no la vieron. Yo creo que hubiera sido muy inteligente llamar a todo el Congreso de la Nación y que todo el Congreso avalase la acción de recuperar nuestras islas. Pero bueno, son esas cosas que no se vieron, como muchas cosas. Lamentablemente, ¿sabes qué? Enrique, yo creo que Agustín van a coincidir conmigo. Tenemos una clase dirigente que no sabe de historia. Y eso los hace meterse en muchísimos problemas. Porque si vos no sabés tu historia, no sabes nunca dónde estás parado, ni con quién te vas a pelear, ni sabes por qué fulano te viene a agredir. Fulano te viene a agredir porque tiene intereses concretos contrapuestos con los tuyos. Y no, el argentino no lo sabe. No lo sabe, vive en una burbuja. El político argentino vive en un termo. Totalmente. ¿Cierto? No tiene la más remota idea de nada, no sabe por qué le pasan las cosas, y otros políticos argentinos no es que vivan en un termo, sino que son vulgares serviles de intereses extranjeros y están para dañar, y trabajan para dañar hace generaciones. Ya algunos nacen con ese mandato para mí. Ya algunos nacen porque no puedes entender que la Argentina... Mira, yo siempre digo, si Argentina hubiese sido estado gobernado por Lita de Lázari, ¿te acordás la que dirigía? Sí, cómo no, gran persona. Una gran persona, que por supuesto no entendía ni jota de política, pero sé que tenía sentido común. Claro. Y la Argentina se ha gobernado contra el sentido común, ¿cierto? Porque no es, además, no es que acá ha gobernado gente honesta que a veces uno puede coincidir o no coincidir en determinadas líneas, ¿no es cierto? No, acá nuestro problema es que nuestras izquierdas o derechas siempre han sido serviles al interés extranjero. No es que hemos tenido izquierdas y derechas pronacionales, que han dicho, bueno, pucha, este gobierno de tal línea no me gusta cómo hace tal cosa, pero le reconozco honestidad política. No. Acá hemos tenido realmente gente que ha trabajado concretamente para derribar la nación y lo ha logrado. Totalmente. Penoso lo que decís, Patricio, pero lamentablemente cierto. Cada aniversario es una tortura, ¿no? Porque recordar todo esto. El interés nacional está dejando tanto de lado. Mirá ahora, por ejemplo, nosotros abrimos el programa, Patricio, contando que fue a saludar a Moyano y a felicitarlo.
el comandante en jefe de las tres Fuerzas Armadas, que es el presidente, y los del ejército están dando 24.000 comidas por día, y el comandante en jefe no los fue a felicitar ni a saludar, y sí lo fue a felicitar a Moyano. Esto te marca la degradación política argentina, pero claramente. Pero Enrique, me alegra que hayas vuelto al tema, porque me pareció que había yo metido la pata en hacer este comentario, pero lo relacioné con las mismas intencionalidades que tuvo Galtieri y toda la Junta Militar para tratar de conseguir las Malvinas en un marco exactamente parecido al de hoy, donde se resalta la honorabilidad de un delincuente por parte del presidente. Pero lo hace para mejorar su imagen. Por supuesto, son dos cosas absolutamente distantes, pero no sé por qué yo las relacioné. Distantes y distintas. ¿Vos qué decías, Patricio? Es cierto, a mí me parece un desatino, pero no le van a reconocer nada a ningún uniformado, así sea cartero. Sí, totalmente. Así sea, es un cartero que se arriesgó a llevar correspondencia, que importa, no, te presté un informe, no, tampoco, no. Esto va a ser así, si vemos lo que son los discursos presidenciales de los últimos 20, 30 años han sido todos penosos. No rescatás un discurso que vos digas, pucha, acá hay un discurso patriota, un objetivo de país, un objetivo nacional, un objetivo estratégico. No lo ves. Y sí me emocionó igualmente que la gente todavía hoy viene recordando, están divulgándose un audio de la madre del capitán Giacchino. Sí. Que realmente para mí me emociona mucho. ¿Qué te parece? En medio de toda esta crisis, a mí me llama la atención, yo tengo un vecino que todas las noches, a las 9 de la noche, pone el himno nacional argentino. Y ella debe estar acostumbrada porque él sale, pone el himno, y yo salgo a escucharlo, y cuando termino le grito viva desde mi casa, ¿no es cierto? Así que él, yo creo que ya sabe que yo le voy a gritar vivando, porque sí, bueno, todavía hay gente que se emociona, y todavía hay gente que lucha, y todavía hay criollos dispuestos a pelear por nuestra tierra. Yo creo que una cosa que creo que debemos rescatar es que Malvinas, hay que rescatarla de muchos puntos de vista. No es una gesta que pasó, que eso es mi gran discusión esa con algunos periodistas que me dicen, bueno, pero esto es como algo viejo. No, discúlpame, este es un problema que tenés hoy. Sí, claro. Debería ser el motivo de lucha y de reunificación de los pueblos, sobre todo aquellos que conformamos el virreinato del Perú. Recordemos que la primera guerra de Malvinas fue en 1770 y le hicimos como rioplatenses peruanos. Sí. En 1770 formamos parte del Virreinato del Río Perú. ¿Por qué? Porque la única manera que tenemos nuestros países aquí en Sudamérica de poder plantarnos en este siglo XXI, que se plantea muy difícil, donde los grandes poderes van a jugar duro, sucio y mal. Es decir, en los próximos 20 años se va a definir si el guapo del barrio o es Estados Unidos o es China. Pero también hay movimientos en Europa, también aparece Rusia ahí como aparente adalid del cristianismo, también vemos un Islam que es, bueno, es un queso gruyere, nunca sabes por dónde puede saltar. Ves una situación ahí en Medio Oriente, Israel muy complicada, ves grandes migraciones, y si nos siguen encontrando separados y debilitados, no podíamos hacer nada. Ahora, si nosotros volviésemos a lo que fueron esas fronteras, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, podríamos ser un país bioceánico, bicontinental con la Antártida, un país más poderoso, y podríamos realmente enfrentarnos a los grandes poderes del mundo con mayor capacidad, ¿no es cierto? Para eso necesitaríamos una clase dirigente patriota, y como dijo alguna vez Carolina Ortiz, que se subleve el suelo de la patria, y como decía el Martín Fierro, que venga un criollo a mandar estas tierras. Que venga un criollo. Pero Argentina y Sudamérica necesita recuperar aquella tradición hispánica, que es la que nos hizo como civilización. Por Castilla fuimos gente, decía el padre Castañeda en 1810,
por Castilla fuimos gente, ¿no es cierto? Recuperar aquella bandera histórica, que yo siempre la reivindico, el aspa de Borgoña, que es la bandera del regimiento patricio de Buenos Aires, de la brigada de paracaidista de Córdoba, del regimiento 4 de Córdoba, de otro regimiento más, que es bandera en Chuquisaca, que es bandera en Bolivia, bandera en Chiloé, que es la bandera del estado de Alabama y de Florida, y también, Agustín. Sí, señor. Entonces tenemos que recuperar, porque los pueblos, para ser estados poderosos, tienen que ser naciones, y una nación, para ser nación, tiene que ser civilización. Y la civilización se hace gracias a la lengua y la religión, que fortalece los usos, hábitos y costumbres con los cuales se forman tradiciones. Y la tradición es lo que se transmite de padres a hijos. Cuando se corta esa transmisión, cuando se corta la tradición, y que es lo que le pasa a la Argentina, vienen estos enfrentamientos absurdos entre gente por distintas posiciones políticas que cada uno toma, muchas veces en el 95% en base a desconocimiento, no porque sepan mucho de ideología, sino porque desconocen mucho. Y ahora este enfrentamiento moderno entre hombres y mujeres, ¿no? Que tenemos ahora la lucha de géneros, que es la cosa más absurda que se puede plantear en una sociedad. Y bueno, eso te lleva a la destrucción y a la desaparición de un país. Patricio. Cano, vamos mal. Patricio, la última que se me ocurre es preguntarte, y brevemente, ¿hay alguna misión diplomática hoy entre Argentina y Gran Bretaña por esta situación? ¿De alguna manera para dar respaldo, qué sé yo, no solo la soberanía, la disputa por la soberanía, sino de dar respaldo a los veteranos, a los caídos, tanto de un lado y del otro lado, de la guerra de las Malvinas? Bueno, una de las primeras decisiones económicas que tomó Fernández fue reducirle la jubilación a los veteranos. Pero más allá y más acá de eso, la única política que hay de acercamiento con el embajador Kent se ha visto que ha sido para ver de qué manera negociar cada vez mejor nuestra entrega, es lo único que se ve. Y por otra parte, cuando ahora el embajador Filmus pretendió ser muy generoso y ofrecerle ayuda a los kelpers por el tema este del coronavirus, le contestaron que si necesitaban ayuda se le iban a pedir a Londres, no a nosotros. Y por otra parte, lo que se está acordando es de qué manera van a seguir robándonos la pesca y todo lo demás. Pero no ninguna política. No hay nada. Vos lo definiste bien, Patricio, además de agradecerte tu tiempo, lo definiste bien. Una de las primeras medidas fue bajar el sueldo a los veteranos. Ya con eso dijo todo. Pero ellos no se bajan un centavo su sueldo. No, una de las cosas que se le preguntó al presidente si iba a ser como el presidente de Uruguay. Sí. El presidente de Uruguay, una de las primeras medidas que tomó la calle Pou fue reducir el salario de él y de todo el personal que le sigue en orden de jerarquía. Y él dijo, no, que sería injusto, nosotros vivimos nuestro trabajo, etcétera. Y sí, la demás gente también vive su trabajo. Y te cuento, para agregar, hoy los legisladores del Frente Amplio están pidiendo que ese descuento sea permanente, no solo por 2 meses como anunció la calle Pou, sino que sea permanente y cuando no se necesite más para el coronavirus, vaya a un fondo de vivienda para la gente más necesitada. Mirá la diferencia, ¿no? Me parece maravilloso que planteen eso. Ojalá se repita. Gracias, Patricio, te dejamos. Patricio. Sabemos que tenés 2 radios ahí. Te están esperando en stand-by, que te están esperando. Sí, pero cuando Agustín me dijo que iba a poder conversar contigo nuevamente, después de que yo 30 y largos años, para mí fue un placer y es un honor haber compartido esta mesa con 3 periodistas de prestigio como son ustedes, Agustín, Denis y Enrique. Así que para mí ha sido un honor y un placer haber charlado con ustedes. Gracias. Un abrazo y para nosotros también. Muchas gracias, Patricio. Gracias, chao. Patricio. Gracias. Hasta luego. Bueno, creo que hoy ha sido un día realmente fantástico. En coincidencias, porque realmente cubrimos, yo creo que gran parte de la esencia de lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Desde las pequeñas empresas, las mujeres, y esto que hoy
nos junta, que es el 2 de abril, en recuerdo de aquellas víctimas que dieron la vida por todos nosotros. Claro, y yo me olvidaba de eso, que le rebajó el sueldo. ¡Qué barbaridad! Bueno, muy bien. Hasta mañana y gracias, Agustín. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vamos con una noticia que me dio Denise, no muy alentadora, sí, de una nueva víctima. Cuatro muertes. Hoy murieron dos personas por coronavirus en Uruguay, lamentablemente. Ya van cuatro. Muy bien. Qué pena. Bueno, que tengan todos un buen día y si Dios quiere nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Agustín. Hasta mañana. Chao.